Vamos, partimos ya. ¡Partimos! Aquí parte Upa Chalupa. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está Claudita? Muy bien, Kiwito. Un saludo a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver. Porque exacto, hoy día tenemos un programa buenísimo. 2 en 1. Exacto, 2 en 1. Qué rico. Qué rico, 2 en 1. Hoy los chicos, ¿hoy se acuerdan de los chicles 2 en 1? Que eran buenos. Hoy sí, ahí se me cayó el cartel, pero mal. Los mitimiti. Los grosos con centro líquido. Ay, cochila, ya. El doblón. Hoy tú piensas en eso quita. Nomás. Es que es de mañana, yo sé. Qué rico los dulces, ¿no? Oh, la Super 8. Oh, yo con mi compañero de colegio juntábamos plata. Y los días viernes. Para comprar negrita, te apuesto. Claro. Yo estaba en mi colegio, estaba en el patrocinio San José, ahí en Providencia. Y caminábamos ahí por donde está el monumento de la aviación, había una distribuidora de confites y juntábamos, no me acuerdo la plata, pero juntábamos moneda con moneda, comprábamos una caja negrita y la comíamos ahí en el monumento de la aviación, en el pastito, entre 3 compañeros. ¡Oh! Los placeres, tan baratos. Yo era de las chicas morochas, me gustaban las morochitas, esas chiquitas. Las morochas, ¡oh, son ricas! Era gordita. ¿Oye? Yo en la época del colegio, po. Era gordita. ¿Gordita? Sí, pues nunca tuve pololo. ¿En serio? Era gordita. Era la gordita el curso. Mira, ¿y en qué edad, a qué edad fue tu primer pololo? A los 18 y con él me casé. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y eras virgen? Virgen. ¿En serio? Uh-huh. ¿Te casaste a los 18 tan joven? Sí, pues a los 18 y me casé con vestidito blanco y todo eso, igual que una princesa. ¿Y por amor? ¿Ah? ¿Por amor? Por amor. ¿Sí? No por 9 meses, por amor. No. Con ese marido no tuve hijos. Oye, yo me casé a los 32 años. Oh, y el qué día buena que edad. Me casé, el 17 de octubre, es el cumpleaños de una de nuestras invitadas. Sí. Tengo todo aquí. Estudié toda su vida, cuando nació, lo que le gusta comer, todo. Ya, vamos con nuestro invitado. ¿En serio? Pero después le podemos también preguntar a su marido, porque también tendremos a su marido aquí. Okay, Alfredo, deja ver, 24 de septiembre. Ese que nos cantaba, ese de pelo largo, rubio, que mató a tantas mujeres también de la época. ¿Cierto? No, de mujer ya. Muchachos, parte de un bachalú, ya tenemos 2 grandes amigos, un matrimonio de buena energía, de amor, lindo los dos, buena onda, lindo, buenas personas. Papos. En Upa Chalupa, el exclusivo, muchachos, son exclusivos de Upa Chalupa. Acaban de llegar a Chile en su jet privado, Macatón Dro y Alfredo Alonso. ¡Épale! ¡Hola, bellos! Hola, ¿cómo están? Muy bien, aquí madrugando. Muy bien, ¿qué es? Gracias por madrugar. Están en el Upa Chalupa, chicos. Gracias por la invitación. Oh, gracias a ustedes, muchachos. Estamos animando a la gente que se levante en estos momentos tan difíciles, por eso hemos creado este programa Upa Chalupa, para levantar a la gente, para entregarle buena onda, entregarle feromona, y con el kiwi, ¿qué más? Pues, y con ustedes hoy de invitados, vamos a tener un súper programón. Oye, muchachos, bueno, agradecerle porque están acá con nosotros, y es por esta hora, usted igual se levanta, porque la Celeste, imagino que hace clases por internet, ¿no es cierto? Es que es muy chiquitita, pues ya tiene clase, le manda las clases grabadas, y tipo 11, ahí se la ponemos, cuando ya vio su monito, ya le dimos la colación, ahí recién hace las tareas. Sí, pero se despierta todos los días temprano, 8:30 se despierta, sí, así que sí, estamos desde arriba, arriba en pie desde temprano. Ah, a veces ya está bien. Bueno, pero en cualquier minuto va a aparecer por acá la Celeste. Una peluca de gratis con un pijama saltando, ya la van a ver ya. Oye, de los dos, ¿cuál es el que despierta con mejor genio, los dos, o los dos enojados, o alguno más contento? ¿Cuál es el más mañoso a despertar? Ninguno se despierta de mal genio. A no ser que te suene esa alarma de porquería. Tiene una alarma que también me puede bajar el volumen. Cuando suena esa alarma, a mí como que ya se me levanta un poco la ceja, pero se me baja el tiro. Mira, la Maca trabajó en matinales tantos años, y se despertó tantos años, claro, a las 6 de la mañana. Cinco. Que ahora, este último tiempo me toca a mí levantarme más temprano. Y ella duerme. Oye, ¿cómo duermen? ¿Duermen cucharita? ¿Duermen? ¿Cómo duermen? Nosotros tenemos una cuestión que la bautizamos bollito desde que... Vemos cómo estáis contando el bollito aquí. Eso me gustó. El bollito. Eso me gustó. Es algo completamente... ¿cómo se llama?
Ella se duerme en mi pecho. Sí, y hasta el día de hoy, desde el principio hasta el día de hoy, ya llevamos 11 años casi y siempre se duerme ahí. Sí, ya me contaron, mamón. Estamos viendo tele y lo miro y le digo, ¿bollito? Ya, bollito. Y me levanto la alita y ahí me pongo así. Y ahí me quedo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué tierno! O sea, viste que el amor existe, se puede estar 11 años, bollito. Porque uno puede decir, ¡ah, qué la cuestión! Y lo más divertido es que la Celeste también adoptó, cuando la hago dormir, se duerme conmigo un bollito también. Oh. Así que... Somos los bollitos así. Yo creo que a todos nos ha pasado lo que hemos sido papá, cuando recién nace la guaguita, cuando tu hijo recién nace, no sé, de meses, y tú lo pones aquí en el pecho y se duerme en tu pecho, es una sensación maravillosa, ¿no, muchachos? Sí, maravilloso. Es que sí. No hay nada mejor. Sentir ¿no eso en la piel chiquitita. Nada mejor. Ah, sí. Algo tiene meses así, aquí en el pecho, que se duerman, hay algo tan rico. Bueno, yo lo hago con mi nieta, porque ustedes saben que fui abuelo ya. Bueno, mi abuela sí, iba allá. Increíble, ¿eh? ¿Cuánto tiene ya tu nieta? 3 años. Sí, la Florencia. Escucha que son ricos los cabros chicos. Son lo mejor. Ya nos va a tocar nosotros ser abuelo. Ya nos va a tocar pronto. Prontito. Oye, muchachos, ¿cómo se conocieron? Yo creo que voy a investigar. Bueno. ¿Cómo se conocieron? No, tú siempre lo cuento yo, te toca a ti. No, nos conocimos por una amiga en común, por la May Santa María. La May nos presentó sin querer, queriendo, porque yo era muy amigo de la May, la Maca también era muy amiga de la May, y un día yo la llamé para que nos juntáramos, me dijo, hoy estoy con una amiga acá, y dije, Felipe, vamos, nos juntamos los tres, y la amiga era la Maca, así que... ¡Pastelito! Pero pregunta, Maca, tres. Tú le dijiste a la May, ay, que lo invitara a Alfredo, lo queréis conocer, lo cachai, pues, ¿no? La verdad, es que sí, yo estaba medio odiosa en esa época, como que yo no quería conocer a nadie, yo estaba saliendo con alguien, y le dije a la May, no, me dice, vamos a comer las dos solas primero, me dice, y Alfredo le dice, van a ir a comer los dos solos, o sea, él pensó que iba a comer con la May al principio, después le comentó que era con una amiga, y yo pensé que iba a comer solo con la May. Y cuando llega Alfredo, le digo, pero ¿cómo voy con...? Yo no sabía quién era. ¿Cómo voy con un amigo? No, esa siempre. No, pero yo no lo había visto. Pero antes. No, le dije, me voy para la casa. Pues yo pensé que ellos tenían algo. Entonces dije, ya, me voy para mi casa, a estar tocando el violín. ¡Qué lata! No, me dice, vamos. Y salimos, y ya cuando nos subimos al auto, me lo caché, pues, pero yo no sabía con quién íbamos a ir ni nada. Y yo me senté atrás. Yo todavía pensaba que entre ellos había algo. Había una onda. Y iba hacia atrás. Al principio. Ya. Luego te dijeron, aquí no pasa nada, upa chalupa. No, aparte fue divertido, fuimos a comer y de ahí nos fuimos a un karaoke y nos pusimos a cantar. Y en ese minuto, bueno, en el minuto que empezamos a cantar, como que no nos separamos nunca más. Digamos la verdad, como que estamos cantando los tres con la May y en el minuto que lo pusimos a cantar, como que la May desapareció así, ¡pum! Pobrecita, no la vimos más, no la escuchamos. La pobre cantaba y era como Snoopy, ra, 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 y nosotros así. nada se veía alrededor. Pero tú sabes que desde ese día en adelante no nos separamos más. Fue heavy. Y esa noche, entre karaoke, ya hubo su ósculo, se besaron. Pero no fue tan inmediato. Como a la... ¿Cuánto salía? ¿La cuarta quinta? Sí, como a la cuarta quinta. Igual, porque sea un poquitito, me puse dura. Pues si tampoco, no llegar aquí la polar. No llegar a regalarla nomás. No es la polar. No, pues aquí algo, aunque sea más que sea, quisiera ahí un poquito de esfuerzo, digo yo. ¡Ay, qué rico enamorar! Sí, qué rico, cuando uno sale y una salida y te funciona todo. A mí me ha salido tantas salidas que no me funcionan, weón. Yo llego a la casa triste, weón. Pero las cosas llegan. Sí. Llegan en su minuto. Y llegan cuando a veces menos las estás esperando o menos las estás buscando. Así que yo siempre somos un lindo ejemplo de que, de que el amor llega cuando tiene que llegar y que funciona. Me preguntaron ustedes después de 11 años. Para ustedes. De 11 años que todavía la Maca se duerme en tu pecho, Alfredo. Eso, en serio, no hablando en serio, es muy bonito porque las relaciones pues van perdiendo fuerza, se transforman en amistad, ¿cachai? Pero la parte como romántica, cariñosa, como que se pierde. Entonces, yo creo que. Y hay una foto de ustedes, ¿verdad? En familia. Lindo ejemplo. Sí. Sí, y eso para nosotros también es sagrado, la familia. O sea, nosotros con los niños.
Mientras Gian Piero vivió con nosotros, obviamente todos los domingos comíamos juntos, en las noches comíamos juntos. Ahora que Gian Piero ya vive solo, viene, ahora que estamos en cuarentena ha sido más difícil, pero siempre viene los domingos a comer con nosotros, se mantiene. Y bueno, para nosotros es sagrado estar con los niños siempre. O sea, la familia es lo primero y lo más importante. Qué bonito. Oye, Alfredo, ¿y cómo ha sido esto? No sé cuánto ustedes, no sé si salen a las compras, porque el trabajo, me imagino, lo hacen de la casa, lo que se puede hacer. Pero ¿cómo ha sido la convivencia de ustedes tanto? Porque todo el día juntos. ¿Cómo ha sido esta cuarentena? La para nosotros ha sido demasiado buena la cuarentena. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Nos ha servido mucho, porque yo en mi trabajo viajo mucho. Claro. O sea, me toca viajar demasiado. Y entonces hacía mucho tiempo que no tenía 100 días para estar con la familia sin moverme de la casa. Entonces para mí ha sido un regalo estar 100 días pegados a ellos todo el día. Porque me tocaba viajar muchas veces, 100 días del año yo estaba fuera de Chile. Entonces no podía compartir como compartimos ahora, y para mí ha sido una bendición. Aparte nos ha servido para todo, hemos bajado de peso, estamos más juntos. Tenemos lado positivo las cosas. Sí. Oye, ustedes son como lo contrario, porque mira, el otro día estuvo la Karen en baile con nosotros y nos contó que dos amigas de ella, amigas cercanas, habían separado en cuarentena. Pasa. Y de por sí la gente sube de peso, ustedes están mejor que nunca, más enamorados y están flacos más encima. Es que sabéis que, mira, hay fórmula, porque en el día, ponte tú, él se encierra en su oficina el ratito que tiene que trabajar, yo en mi rinconcito también hacer mi trabajo, cada uno como que tiene su espacio y nos vamos juntando, por ejemplo, almorzamos juntos en familia, o cada cierto rato, ¿cómo te digo? Bien, y a ti, bien, ya, y seguimos nuestra cosa. O sea, igual, aunque estamos dentro de la casa, nos extrañamos a ratito. Espacio. Sí, pues sí. Y así en la noche, porque una o dos veces a la semana hacemos como nuestro bar romántico, entonces nos tenemos nuestro picoteo, nuestro vinito, y ahí conversamos cómo nos fue en la semana, como si hubiese sido cada uno su trabajo normal, y nos contamos cómo está la oficina, cómo está el trabajo, qué hacemos. O sea, siempre tenemos como casi, obviamente distinto, pero casi la misma rutina de lo que teníamos antes. Tratamos de armar la misma rutina, cosa que no se nos haga tan difícil, sino es complicado. Es súper complicado. Sí, y aparte algo importante que dijo la Claudia al principio, hay que levantarse temprano y hay que hacer vida normal dentro de lo que se pueda. Exacto. Nosotros hemos tratado de que la semana sea semana y que el fin de semana sea fin de semana. Nos costó al principio. Y costó al principio, porque al final, el principio era como el día de la marmota, eran todos los días iguales. Exacto. Pero hemos logrado, con horarios y con cosas, tratar de que la semana sea semana, los fines de semana, fin de semana, y sea feriado, pero tratar de que la vida continúe dentro de lo que se pueda de la forma más normal posible. Entonces, si tú te levantas temprano, haces tu rutina de trabajo, haces todas las cosas, la cabeza por lo menos se limpia un poco. Yo creo que invitar, y por eso la idea de ustedes de hacer un programa matinal es importante. La gente tiene que limpiar su cabeza, porque al final, imagínate, entre la sanidad del virus, más la mental, más todas las cuestiones, estamos muy cargados de cosas, así que hay que echarle para adelante, ¿no? Sí, darle. Oye, Alfredo, yo sabía por las redes sociales que obviamente el Grupo Aleste, que todos seguimos, iba como a hacer un nuevo lanzamiento, y como justo esto como que lo paró un poco. ¿Cómo se va a venir eso cuando esto termine? Mira, nosotros sacamos un disco después de 25 años, nos juntamos de vuelta, grabamos un disco, hicimos 4 videos ya, que están ahí. ¿Ah, sí? ¡Wow, qué buena! Sí, que están en YouTube. Y íbamos a hacer efectivamente este show, que primero iba a ser en julio, después en agosto, y ahora obviamente lo vamos a tener que mover, porque teníamos ganas, porque queríamos hacerlo, porque teníamos ganas de tocar, porque nos gusta la música, porque somos fanáticos de la música. Esta es una casa que está llena de guitarras por todos lados, donde se escucha música todo el día. Hay una foto de la Celestita con su primera guitarra eléctrica. Y nada, y todos estábamos en la misma. Y siempre todos escuchaban, los niños escuchaban las historias de cuando uno tocaba. Oh, se me fue. Ah, y todos dijimos, tratemos de hacerlo. Y lo hicimos, y grabamos, y nos dimos el gusto de grabar en el mejor estudio que pudimos, de hacer las cosas bien hechas. Y si pueden, la gente ahí entre ya ahí, en el canal de Aleste Oficial, ya hay 4 videoclips nuevos de Aleste, 3 que lo hicimos cuando se podía hacer todos juntos, y ahora hicimos una canción nueva, que la hicimos cada uno en su casa, el video, pero funcionó muy bien. Están muy buenos los temas.
Y, oye, con los integrantes originales, ¿no es cierto? Bueno, el Lechuga, con el Rodrigo, el Lito. De hecho, en el último videoclip que hacemos, hasta aparece como invitada especial ahí actuando la Yuri. Sí. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí. Yo un día, yo no tenía idea, yo no me acordaba, un día que cuando trabajaba en otra radio, la radio normal, no sé cómo decirlo, las radios tradicionales. FM. Fue un día la Yuri con Rodrigo, y Rodrigo ya estudiaba en el mismo colegio, lo hace que él era más chico que yo, claro, no tenía ni el pelo largo, nada, entonces yo no ubicaba, él me ubicaba a mí, porque yo era como el más grandote, y habíamos sido compañero de colegio, el patrocinio San José. Sí, po. Sí, pues. Así que sí, ahí... Sí. Y bueno, para el básquet también, le gusta el básquet como a mí, así que, bueno, a ti también te gusta el básquet, por ejemplo. Lo digo, era bueno para el básquet, y bueno, fue, no sé si campeón o subcampeón sudamericano de taekwondo también, era bueno para el taekwondo. Ah, bueno. Era bien deportista, Rodrigo, siempre fue. Qué buena. Oye, muchachos, y bueno, Alfredo, sobre todo a ti, bueno, a la Maca también, los dos, ¿cómo lo han hecho con el trabajo? ¿Todo por internet? ¿Todo por...? Bueno, lo tuyo, Alfredo, está medio complicado también, porque van a haber muchos cambios en eso, en los shows, en los conciertos. ¿Cómo lo ves que se viene eso? Se viene, obviamente, va a demorarse en volver. Nosotros estamos con las cosas todo bastante parado, pero obviamente ya armando las giras para el año que viene. Esperando que todo vuelva a la normalidad, yo creo que va a ser gradual, va a ser de a poco, nos van a permitir, yo creo que aforos al principio de la mitad de los recintos, sí. Silla por medio, fila cruzada, que tú no tengas a nadie adelante, atrás, ni a los costados, y va a ser una vuelta de a poco. Igual nosotros vemos lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, hoy día estaba leyendo un diario en la mañana y en Francia habían abierto una fiesta y se habían metido 5.000 personas a la fiesta. La gente obviamente está necesitada de salir y de despejarse. Entonces, por un lado, sobre todo en la primavera y el verano. Claro, y por otro lado va a estar golpeada económicamente. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero nosotros seguimos haciendo cosas, seguimos trabajando. En el Movistar Arena tenemos ahí, estamos haciendo cajas solidarias, estamos armando cajas. Entonces, estamos siempre reinventándonos y haciendo cosas. Pero esperando que llegue el momento, siendo prudentes, siendo responsables con lo que se dice y tratando de que esto pase pronto, para todos. Oye, Alfredo, cuéntanos un poco de estos solidarios que están haciendo en el Movistar, lo que están haciendo aquí, con un en especial, para la Comuna de Santiago, ¿dónde está usted? ¿Dónde está el Movistar? ¿Cómo van a...? No, adentro de la arena, nosotros somos dueños del Movistar, del Movistar Arena, y adentro estamos haciendo... cajas solidarias, estamos haciendo cajas para repartir de alimentos. Estamos entregando el espacio, digamos. Exacto, y haciendo nosotros también la operativa, la logística, el armado, la compra, todo lo estamos haciendo nosotros. Entonces, somos uno de los puntos que hay dentro de Chile para hacer cajas solidarias. Oye, ¿ustedes creen que iba a haber Festival de Viña el próximo año? Yo creo que sí. No sé si será con el aforo completo, no sé si será con toda la quinta llena, pero bueno, el Festival de Viña es un festival en gran medida televisivo, entonces obviamente si tenemos que hacerlo con la mitad del público, será con la mitad del público, pero el Festival de Viña es un festival bien especial, es un festival que lleva 61 años, que se ha hecho en todas las formas y... con estallido social, sin estallido social, con terremoto, sin terremoto, en dictadura, en democracia, en todo, o sea, y ha pasado por todos lados. Así que yo creo que nuestros esfuerzos están, obviamente, puestos en poder hacerlo. Sí, porque el Festival de Olmué, el otro día vi que el festival, los contaba, creo que la Karen Olmué, que el Festival de Olmué ya se suspendió ya. No, lo que pasó fue que Televisión Nacional se bajó del Festival de Olmué, pero no que se haya suspendido no el festival. Va a transmitir. Claro. Ah, no lo vas a repetir, eso no caché, creo que soy pavo, no caché esa cosa. Sí, oye, Maquita, ¿y tú cómo lo haces con tu pega, con todas tus cosas que haces? Es que en mi caso, a ver, es más fácil porque lo mío son más reuniones por Zoom. El único tema es que, claro, es difícil tener horario, porque realmente, en mi caso, yo les comentaba antes como talla, pero yo empecé a vender los productos Herbalife, toda la parte de nutricional, que me significó aprender mucho, tomar clases de nutrición, bien entretenido, pero obviamente el cliente, de repente, como es un tema de nutrición, no tiene mucho horario. Entonces, al principio era como a las 10 de la noche y Alfredo me decía, amor, ya, vamos a ver una serie. Sí, sí. Y yo estaba con los clientes. Es que resulta que mañana en la mañana no me puedo tomar el batido. Que entonces, ya respondiéndole. O, no sé, había una clase a las 10:30 de la noche y me metía.
Me costó un montón al principio, de partida también compatibilizar con los horarios de la Celeste y sus clases, que yo a veces me atrasaba en su horario de clase porque estaba en reunión, o me atrasaba las reuniones porque me atrasaba las clases de la Celeste, entonces súper difícil. Pero como decía Alfredo, armamos un horario. Yo me puse súper estricta, relativamente estricta, también me falta en los horarios, entonces ya como que sé a qué hora hacer las reuniones. Lo que sí pasa, y he hablado con muchas personas que también le está pasando, es que uno se está acostumbrando a trabajar desde la casa. Sí. Se está acomodando el trabajo en la casa y ya va a empezar a costar salir. Al principio costaba quedarse porque uno tiene una rutina de movimiento y todo. Hoy en día, a mí me pasa que de repente para poder salir a comprar, estoy 5 días ya. Hoy día voy a ir, mañana voy a ir. Entonces, ya te empecé a acostumbrar a, no sé, pues vestirte de la cintura para arriba y ponerte para abajo un buzo, no salir a la calle, hacer todas tus reuniones por Zoom, que es más entretenido de repente que ir a todas las reuniones donde tienes que estar perdiendo tiempo cada vez que te mueves de lado a lado. No tenés que aguantar porque tiene el jefe acá encima, sino que cuando decís, el jefe, no lo escucho, es más fácil. No lo escucho, ¿qué? Sí, pues. Entonces en mi caso se me ha hecho más fácil. Igual logré reinventarme súper bien. A mí me encanta estos desafíos de siempre estar reinventándose. Pero bien, a mí me gusta. Ojalá fuera sin toda la locura que significa este desastre del COVID, que ha sido bastante complicado económicamente y en todo ámbito. Pero por lo menos he tratado de sacar la mejor parte de esto, que es poder tener una buena convivencia y poder trabajar desde la casa 100%. Oye, eso también me pasa. Yo estoy con mi emprendimiento de las tortas. Y bueno, también estoy de voluntario en la Municipalidad de la Florida, ayudando a repartir mercadería, ayudar a la gente a cobrar jubilación, todas esas cosas, quedando harto en la calle. Claro, ahora andar en la calle, muchachos, hace seis meses atrás, que era una locura, los tacos, ahora no anda nadie, entonces es el después de manejar, ¿cachai? O sea, los trayectos los hago de rapidito, no peleáis con nadie, no hay tacos. Bueno, lo que más te pone es cuando te paran los militares, que te chequean el salvoconducto, pero es un placer. Yo decía ayer, cuando vuelvan los tacos. Pero no te pasa que echáis de menos eso de la gente, por último hasta el gallo tirando el pollo al lado de la micro, yo echo de menos el movimiento, esa cuestión del chileno, ahora andan todos cabizbajos y tosía al lado, te pegan una patada, se asustan al tiro, todos con mascarilla, me falta lo del chileno, movimiento en la calle. Pero tú cachai que el otro día estábamos conversando un rato, porque a mí me toca ir una vez a la semana ahí a la arena, y veíamos el guardia de la arena, me decía, haga un poquito de silencio, y yo me quedé callado, y me decía, escucha, y digo, ¿qué? Volvieron los pajaritos al Parque O'Higgins, me decía. Hay pájaros de vuelta. La contaminación acústica había hecho que los pájaros se fueran de muchos parques y muchas cosas. Y ahora con toda esta tranquilidad están volviendo los pajaritos a los parques. Aquí cerca de nuestra casa el otro día había un puma. ¡Ah, buena! Que había bajado de los cerros. Unos amigos nos mandaban otra vez desde la ventana del edificio y habían cóndores afuera de su edificio. Entonces, uno a veces piensa en la contaminación del smog y nada más, pero la contaminación acústica había echado y había expulsado a todos los animales de Santiago. Y ahora con esta calma que dice el kiwi, han ido volviendo de a poquito, sí. Entonces igual es muy loco que te digan, oye, ten cuidado porque al lado de tu casa hay un puma suelto. O si tú te sales a la calle hoy día, te paras en Providencia o en cualquier lado y escuchas pajaritos que antes no escuchabas. Entonces hay cosas que están pasando, el aire está un poco más limpio. Ahí te das cuenta que nosotros somos un animal destructivo total. Sí, el ser humano. Total. Pero total. Bueno. Hay que tratar de convivir con esto. Yo sé que es muy duro para mucha gente, muy duro, porque no ha podido trabajar, porque tienen familiares contagiados, porque están enfermos, porque se sienten mal. Pero tenemos que aprender alguna lección de toda esta cuestión también, ¿no? De que estábamos demasiado embalados todos en la nuestra y estábamos haciendo un daño gigantesco. Por algo estamos donde estamos ahora, creo. Claro. Hoy, el otro día vi una entrevista a Héctor Noguera, muy buena, y porque todos dicen, ojalá que volvamos luego a lo que estábamos antes. Y Héctor Noguera, súper sabio, decía, ojalá que no volvamos a lo que estábamos antes, ¿sabes? Que sea lo que venga, que sea mejor que lo que estábamos antes. Sí, o sea, superar el coronavirus, pero mejor en calidad de vida, lo que decía Alfredo, de cuidar más el planeta, de cuidarnos más nosotros. Ojalá que sea mejor así. En calidad humana también, Kiwi. Sí, yo creo que una de las cosas que más nos pasó fue que nadie miraba para el lado.
el hecho de estar siempre uno preocupado de uno y pensando que de esa manera iba a poder arreglar su mundo sin entender que el mundo no existe, su mundo, existe el mundo. Total. Y mientras nosotros no nos preocupemos del que está al lado, no nos preocupemos de todo lo que nos rodea, de la gente que está alrededor de nosotros, que todos estén bien, es imposible que el mundo de nosotros esté bien. Claro. ¿Qué mejor demostración que la que estamos viviendo ahora? O sea, las grandes potencias que se preocupan de juntar y juntar y juntar y juntar están exactamente igual y peor que nosotros. Oye, aparte que está el rico mirar para el lado de repente. Yo siempre he sido un funcionario, siempre he mirado para el lado. El kiwi. Siempre mirando para el lado. El kiwi. Cuando estoy soltero, por Dios, sí. Kiwi. ¿Estoy pololeando, kiwi? Estoy soltero. Oye, ¿les cuento algo? Con la cuestión de las tortas. La gracia es que las tortas, bueno, Miguel y yo, que somos los que estamos en este emprendimiento, las repartimos nosotros mismos. Porque, ¿sí? Y yo en enero conocí una niña por las redes sociales, por Facebook. Empezamos, buena onda. Y después ya WhatsApp. Y nos quedamos a juntar un día, pero vino la pandemia y no pasó nada. Y hemos hablado algunas veces por WhatsApp. Y mañana está de cumpleaños. Y bueno, a mí las tortas, los pedidos los recibe mi hija. Mi hija me recibe todos los pedidos, hacen todas las rutas y todas las cosas. ¿Ya? Y mañana está de cumpleaños, me dio una torta. Y después me llamó a mí y me dijo, ya pedí la torta. Me dijo, ¿y como a qué hora me la podría venir a dejar? Le dije, no sé, como a las 4, calculo. Me dijo, no, quiero que la mía sea la última torta que entregue el día. ¡Oh, perdón! Entonces le digo, sí, porque quiero que, para que, y que, ah, y que venga, me aleja. No, bajo en el recepción arriba. Sí, pero no sé si puedes, porque algunos departamentos a mí no me dejan subir, pero sí. Me dijo, no, porque tú eres el regalo de cumpleaños. ¡Oh! Pero ¿cómo lo estáis contando así abiertamente? Mañana no te va a tocar por pajarón, le da vergüenza. Sí, no te va a tocar por pajarón. No, si ya no sabe. Uy, verdad, no dio el nombre. Todavía. No. Va a llegar al edificio y va a estar toda la gente aplaudiendo. ¡Vamos, Kiwi, que no podías! ¡Hoy el día, campeón! No, ya hasta le tiene pisco sour. Le tiene pisco sour también. ¡Cállate! Ya contaste todo, la Claudia no ha dicho nada. Es como el detallito de la guinda nomás puso. Sí, que ahí, como, ojalá que ahí un salte la liebre. Me dejo rebotando. No, pero yo de febrero que nani nam. Bueno, ojalá que salte la liebre, pues amigo, ojalá. Vamos a estar apoyándote psicológicamente. Mañana, terremoto. Vamos a hacer una cadena de oración, no te preocupes. Oye, si el jueves no parezco en el programa, ya saben ya. Oye, te dije con pelito mojado nomás en la mañana del jueves. Oye, muchachos, Alfredito Maca, todo está en la cuarentena y mucha gente que ha descubierto cosas que nunca había hecho en su vida, no sé. Hay gente que nunca haya maestriado y se buena para, no sé, para maestrear en la casa. ¿Hay algo que han descubierto que les ha gustado que nunca hayan hecho? La carpintería. ¿Sí? Sí, los dos hemos estado carpinteriando harto. Sí, a mí siempre me ha gustado, pero como que juntos no lo habíamos hecho de armar algo bien hecho, así como grande, y nos pusimos, ponte tú, a arreglar muros, a ponerle, ¿cómo se llama? Piso flotante en el muro, ponte tú, que quedan preciosos. El problema es que partimos en uno y después queríamos ponerle piso flotante a todos los muros de la casa. Ahora que nos estamos buscando. La Martina, bueno, no, mi pieza no. O sea, el muro, el piso flotante en las paredes. Sí. Queda precioso, queda como si fuera madera de verdad y sale más económico y es más rápido. Mira, Kiriti, oye, está bueno, ¿eh? Ahí hay un emprendimiento, pues. Un dato, yo fui a comprar maderas porque yo quería ponerle maderas a un muro donde yo tengo mis guitarras en mi oficina. Con la acústica. Claro, y el tipo de la tienda de venta de adminículos me dijo, pero ¿para qué va a cortar madera, mandar? Compre piso flotante y pegue piso flotante. Hay un piso flotante que es más rústico, que parece madera. ¿Sí? Y vamos a ver cómo queda. Y probamos en mi sala, quedó espectacular. Lo pusimos en la pieza de nosotros, quedó espectacular. Y ahora hice hace poquito el segundo muro de mi sala de guitarras y queda súper bien y súper fácil de hacer. Aparte que la madera es como más cálida. Si sigue siendo cuarentena, van a tener toda la casa. La casa de madera completa. Los vecinos tienen las puertas con llave, así porque no tenemos que ponerle aviso. El vecino tiene algún murito por ahí. Le maestramos. Así claro. Que nunca en metro cuadrado. Es que te limpia la cabeza también. Yo creo que hacer cosas manuales en los ratos que uno puede hace que la cabeza de verdad se relaje, 100%. Sí, pues. Sí, es verdad. No se hace bien. Oye, ¿y la cocina? ¿Cómo la andan en la cocina? ¿Qué cocina? ¿Qué le pega mal al almuerzo? O sea, la comida de la noche. Lo que pasa es que
Yo soy más de asados, a mí siempre sí, uruguayo. Me gusta hacer asados y hacemos por lo menos una vez a la semana asados y qué tratamos rico. Del fin de semana, como les decíamos, que sea fin de semana y el fin de semana hacemos el asado y todo el tema. Una entrañita. De hecho, nos encantan las entrañas. Oh, son buenas. Es que yo estuve años convenciéndome, porque yo no como chancho, como pollo y vaca. Tuve años convenciéndome a dejar la vaca. Mi hermano vegetariano me estaba convenciendo. En septiembre dije, se acabó la vaca. Nunca más comí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Empezó esta lesera. Marzo, yo, ay, encima estoy encerrada, no importa, marzo, ya démosle. Y en abril, una carne que hiciste en la olla. Sí. Oye, ¿y qué más? Encerrada, a dieta, sin poder comer carne, no, chao. Y ahí me metí el pedazo de carne, ¡ay, qué rico! Y de ahí no paré más, pues, y ahora estoy todos los días con los asaditos y la carnecita. Y yo, parrilla, y aparte de la parrilla, descubrí las ollas de cocción lenta. Entonces también cocino en ollas de cocción lenta porque me encanta. Entretenido. Nos vamos turnando. También tenemos a la Jessy que está con nosotros, gracias a Dios, que en la casa, que también nos ayuda harto. Entonces, lavo a las dos un día cada uno, un día a la Martina, un día a Alfredo, un día a la Jessy. Todos nos turnamos todos en la cocina. Lo que sí, Alfredo es bien sabio, eso de que dentro de todo lo malo de esto, es una super posibilidad para estar con la familia, o sea, con toda la dificultad económica, de trabajo, todo esto, el contagio. El otro día tuve a Kurt Carrera, al tututu, y decía que el papá de él, cuando él era chico, nunca lo veía porque el papá pasaba viajando, trabajaba mucho, dice que nunca tuvo mucha cercanía, no porque no quisiera, porque no se podía, y que él totalmente estaba creando una relación muy distinta con su hija por estos 100 días que lleva en la casa, o sea, es súper, una gran verdad. Sí, por eso digo, uno tiene que buscar el lado positivo. Para nosotros, dentro de todo lo malo es eso. Como familia, claro, como bien decía Alfredo, nunca habíamos pasado 100 días durmiendo juntos. Porque obviamente le tocaba siempre estar viajando, que igual uno entiende las razones y se acostumbra, no hay problema, pero obviamente igual se extraña, porque con los mamones que somos nosotros más todavía. Pero como que ya el hecho de estar ahora como durmiendo juntos nos va a costar nuevamente volver a la realidad. O sea, cuando tenga que volver a subirse un avión va a ser como... Va a ser difícil. Sí. Incluso yo creo que para los niños, ustedes que tienen la celeste que es chiquitita, también va a ser, quizás nos va a ser fácil para los niños realmente como ver menos a los papás de nuevo, ¿no? Un proceso también, ¿eh? Sí, aparte la celeste es súper regalón, está acostumbrada, ponte tú, cuando juega que estemos con ella, a estar regaloneándola, entonces, sabe que aunque estemos nosotros en nuestro lugar, siempre la estamos mirando, siempre estamos. Entonces, claro, va a costar nuevamente volver a la normalidad, que es lo más seguro que primero partamos nosotros saliendo antes de que los niños vuelvan al colegio. Entonces, obviamente, ese horario en que antes uno sabía que los niños estaban en el colegio con los amigos estudiando y uno estaba tranquila, ya no va a estar. Uno va a salir a la calle y el niño va a estar todo el día en la casa. Así es. O sea, ese cambio para ellos va a ser súper difícil. Oye, muchachos, nosotros somos amigos hace muchos años, tenemos un gran amigo en común, Felipe. Yo conozco mucho a Alfredito y a la Maquita, y yo siempre los sigo en las redes sociales, porque soy sano. A por amistad y también porque soy sano, entonces. Hay mucho... sano. A ver, ¿qué es lo que hay en TikTok? ¿Podemos subirlo? Me estaba hablando Flaquín, nuestro director, que hay un TikTok de la Maca con la Celeste. Con la Marti. Ay, que yo tengo el teléfono, lo veo mucho yo, entonces. A ver, ahí está. Sí. Yo le hago los TikTok. Mi hija es influencer, pues le encantan los TikTok y yo no con ella. Ay, güey, era levantada de pata. Ah, pero ¿qué te pasa? Bueno, mira, cáchate este fue un intento de TikTok y se le rajó el pantalón. Ay, que se me hizo mi piel, ay, qué risa, nos reímos todos. Qué el segundo, que el primero que mostraron, ya cuando quedó, tratamos de grabarlo y cada vez que levantaba el pie se le veía todo, pues entonces le decía, levántalo menos, al final tuve que ponerse un choro oscuro abajo y tuvo que grabar con el pantalón igual rajado y no se le notaba, pero sabes que tratábamos de grabar y era tanto el ataque de risa que teníamos que no podíamos, porque claro, lo que uno muestra en los TikTok, yo no grabo mucho, no graba ella, es lo mínimo, pero lo que se vive detrás cámara, como se dice, es para morirse la risa. Oye, lo que le decía que yo lo sigo en las redes sociales, son yo veo cuando la Maca está ahí, no sé, está bien Chayanne a Chile, la Maca al lado de Chayanne. Igual Maca es una pega privilegiada la que tienen ustedes, ¿no? De estar, aparte, bueno, por lo menos Chayanne, tan buena onda más encima y de conocer tantos artistas. Sí, es una pega privilegiada, nos toca conocer muchos artistas, nos toca compartir con ellos muchas veces.
Y nada, es entretenido. Pero igual es una pega complicada porque nosotros yo trabajo de lunes a viernes para después trabajar sábado y domingo. Y después de lunes a viernes para trabajar sábado y domingo. De lunes a viernes para sábado y domingo. Entonces uno no para nunca, ¿cachai? Y como dicen algunos amigos, nosotros trabajamos cuando los demás se divierten. Entonces, en el verano tenemos los festivales, no hay muchos veranos. En los feriados aprovechamos para poder hacer conciertos porque es feriado, entonces es harta pega. Pero, y además de haber artistas que son súper fregados, ¿no? Muy exigentes, no, en toda no, la área, digamos. Tú sabes que no nos ha tocado mucho, ¿eh? No, yo creo que han cambiado esas cosas del artista divo que uno solía escuchar, porque son personas que viajan mucho también y buscan mucho vínculo cuando llegan. Y con muchos de ellos llevamos 10 años trabajando, 8 años trabajando, ya nos conocemos conocen a la familia, entonces ya llegan y es como, hola, ¿estás bien? Ya sabéis lo que les gusta comer, lo que no les gusta comer, te juntáis a conversar con ellos. Entonces ha sido muy, muy bonito. Claro, porque a veces la gente dice, ay, tiene que pedir el mejor guayú. Si a un artista lo siente, elegir entre el mejor guayú y venirse a la casa de uno a comer un asado tranquilo en familia, que es lo que a ellos les falta, van a elegir 100% comer el asadito relajado. Sí. Mil veces. Oye, Alfredo, tú eres músico de nacimiento. ¿Algún ídolo en la música que después por estas cosas de tu trabajo lo llegaste a conocer? Así, ¿cumpliste ese sueño, no? Que siempre sí, con mucho. De hecho, yo siempre cuento lo mismo. Yo, varios de los artistas que tenían los pósters en la pared de mi pieza, ¿ya?, cuando era chico, hoy día los conozco y he estado con ellos. O sea, nosotros tenemos anécdotas muy divertidas. Hemos ido dale. Yo era fanático. Divertida en el sentido de que son... Nosotros fuimos a comer una mechada queso en Liguria con el guitarrista de Kiss, con la Maca, ¿cachai? O sea, cosas que yo jamás en mi vida se me hubiera ocurrido que podía pasar alguna vez en mi vida. Hemos ido hemos salido a comer con muchos artistas. Fuiste a comprar trencitos con... Fui a una juguetería, la Pumanque, con el vocalista de Europe. La gente nunca cachó que era el vocalista de Europe, ¿cachai? ¿No? Hay una juguetería bien grande que está ahí arriba, al lado de... Sí, sí, ahí fuimos con el vocalista de Europe porque tenía que llevar un regalo a su hijo. Nos ha tocado hacer cosas súper... O sea, me ha tocado trabajar con Ringo Starr y con Paul McCartney, que son los dos Beatles que quedan vivos. Y el otro día, para el cumpleaños 80 de Ringo, subíamos una foto. Claro. Y Ringo Starr se sacó fotos con mi suegra, güey. Con la mamá de la Maca. Y dice, mamá, firme los calzones. Pero, Alfredo, quizás tu patilla es más cotidiana, pero ¿sabes lo que es? No sé, sacarse fotos con Ringo Starr, con Paul McCartney, que son historia de la música, serán los más grosos de la música de todos los tiempos, como Elvis Presley, ¿cachai? O sea, entonces, no sé si claro, esas cosas son, imagínate los regalos que son esas cosas para todos nosotros. De la vida. Y aparte de eso, nos ha tocado también ver cómo artistas hace 10 años empezaron con nosotros muy chiquititos y hoy día son mega estrellas. Y tú decís, oye, hay todo un cuento interesante. Para mí es una bendición. Yo siempre dije que me iba a dedicar a la música y tú lo sabes, Kiwi. y me he dedicado igual a la música. Directa o indirectamente he sido ligado a la música y eso para mí es una bendición. Oye, Maquita, tú... Como dicen los argentinos, que los argentinos siempre dicen que son cholulos cuando son como fanáticos de los artistas, ¿no? Aquí en Chile no sé, ese concepto, que bueno, cholulo. Tú imagínate, aquí eres una cholula, así, Chayanne, ¿cuál así tú? Aparte de que cante bien y así, ídolo. No, ¿sabes que era mi amor así platónico? Era Chayanne, pero así, amor platónico. Y cuando lo conocí fue como... Porque el gallo aparte es un encanto, es muy simpático, es un caballero... Es estupendo, la verdad que es estupendo en persona, porque realmente uno conoce gente arriba del escenario que son mucho más potentes físicamente que cuando están abajo, por un tema de que obviamente la manera en que se paran en el escenario es impresionante, saben moverse muy bien. En el caso de Chayanne es estupendo en general, entonces todas mis amigas así, ¡ay, vaya a estar con Chayanne! Fue en Miami la primera vez. Vaya a estar con Chayanne y todo, sí, y para mí fue como, ¡wow, estupendo! Me comporté como una dama, soy una mujer casada, como también un hombre casado. Amo a mi marido, pero sabéis que conocerlo él fue súper agradable, porque aparte uno se da cuenta de verdad que es una gran persona, pero claro, uno puede decir, ay, el gallo rico, qué estupendo, pero cuando lo conoces te das cuenta que tiene muchas otras cosas y que efectivamente es como se muestra, o sea, es un tipo que es especial, ese sí, pues yo casi, casi morí, ¿no?
Oye, también yo me he fijado que Marc Anthony también tiene alta cercanía con usted, siempre he visto fotos con Marc Anthony, que yo lo encuentro maravilloso, el show de Marc Anthony para mí lo encuentro pues, sí, perfecto, una cuestión, pero de principio a fin, toda la puesta en escena, yo lo que tiene alta cercanía con él. Sí, Marc Anthony es uno de los artistas que lleva casi 11 años con nosotros, y aparte lo hacemos en Chile y lo hacemos en otros países también, porque él ha desarrollado una confianza y un cariño por el trabajo que nosotros hacemos. Y ya lo hemos hecho en Uruguay, lo hemos hecho, bueno, fui con él a Perú y nos ha tocado trabajar mucho con él. Es uno de esos artistas de la casa y uno de los primeros con los que partimos. Sí, pues, y es muy exigente, ¿no? Porque uno ve el show y lo encuentro perfecto, o sea, todo perfecto, la mitad, todo. O sea, es muy exigente con usted, ¿no? La técnica ahí. Él técnicamente es exigente, pero ya lo conocemos tanto que cuando llega ya sabe que está todo como a él le gusta, ¿cachai? Qué bueno. Y en lo otro es cero exigente. De hecho, es un artista que come hamburguesas, papas fritas. Qué flaco, me encima el desgraciado. Cerveza y. No tiene ni una exigencia así de claro, juega PlayStation, muy tranquilo, muy muy tranquilo y una gran persona aparte, gran persona. En todos estos años que ya hay con Marc Anthony y Alfredito, cuando todavía estaba casado con la Jennifer. Sí, ahí empezó a trabajar con nosotros cuando estaba casado con J-Lo, sí. Sí. Ahí empezó a trabajar con nosotros. Cuénteme algo de la Jennifer, así que bonito ojo así. No, nosotros la vimos una sola vez en Miami nomás. La vimos una vez en Miami, la niña es impactantemente regia, pero así como odiable, como la típica que uno la define como yegua. Perfecta. Una potra. Como, una potra, sobre todo potra. No, es que ¿sí o no? Es demasiado regia. Es perfecta, como que la cintura, se nota que... No, y muy, muy bien producida, eso. Maquillada, vestida... O sea, no. Impresionante. Ahora, bueno, Alfredo, no me acuerdo de quién, pero una vez vi una entrevista tuya que decía que uno de los artistas le gustaban los como los M&M, pero tenías que seleccionar los colores de los M&M. No me acuerdo de quién era, pero me llamó la atención. Lo que pasa es que uno va aprendiendo mucho con los años, ya de detalles. Cuando un artista viene a un país, tiene muy poco tiempo para saber si las cosas están bien o mal, porque aterrizan, generalmente se van al hotel, se van al lugar, tocan. Y hay un artista que pedía, uno leía en las peticiones y salía un bowl de M&M's, pero con un solo M&M azul. Entonces tú decís, ay, el artista jodido. Amarillo, era, ¿no? No, era cualquier color, pero uno azul. ¿No? Entonces decís, el artista jodido, ¿para qué? Un azul, ¿cachai? ¿No? Y uno se pasa esos rollos de creer que es divo. Y el tipo, el jefe de producción nos explicaba que lo que él hacía es que entraba al lugar y veía el bowl. Y si el bowl estaba con el M&M azul, significaba que tú te habías leído todo y que iba a estar todo en orden. O sea, para él, el M&M azul era una señal de que tú habías hecho todo bien y que el resto iba a estar bien. Entonces, si veía el M&M azul, se quedaba tranquilo porque sabía que todo iba a estar bien. Si el M&M azul no estaba, quería decir que no habías leído todo y que iban a haber problemas. Entonces, los tipos desarrollan algunos códigos secos. Claro, lo que pasa es que piensa que tienen súper poco rato para poder chequear que todo funcione. Obviamente, el artista llega después que el área de producción que revisa antes, pero tampoco se puede revisar absolutamente todo. Entonces, yo creo que cada uno de ellos tiene que tener su pequeña técnica, por lo menos para saber si la gente con la que se está enfrentando en cada país tiene la responsabilidad de cumplir el listado que le piden. Y otro artista una vez también nos pidió en el rider, que el rider es lo que te piden, la cosa que te piden, un Lemur y un Rolex. ¿Qué es lo que es un lemur? Eso animalitos que se paran como dos patitas, que son el lemur. Y cuando llegó le teníamos un lemur de peluche y un Rolex de juguete en el puesto ahí y también nos dijo, bien, se leyeron la cuestión. Pero todos tienen algunas cosas a veces divertidas que ya con los años uno va aprendiendo que son trampas en el camino para que uno caiga, para saber si hiciste bien la pega o no. Pero las cosas más raras que me han pedido es un lemur. Rolex. Claro, y en la época cuando trajimos Black Eyed Peas nos pidieron una cancha de béisbol. Que acá en Chile. ¿Béisbol? Tuvimos que habilitar una cancha de béisbol en el Estadio Nacional. Marcelo Sarato, yo sé. No, yo sé. Marcelo Sarato. Y logramos habilitarla y era porque era el último show de la gira. Y para ellos el béisbol era súper importante y tenían que celebrar. Y...
Pero son cosas así, pero nadie me ha pedido una tina de leche de cabra con pétalos de rosa. Esas 100 toallas blancas que decía que Luis Miguel, que el 100 toallas blancas. Porque a veces, ojo, a veces hay artistas que piden las toallas, pero son cuando las tiran al público, que fue en el caso de Luis Miguel durante un año que pidió toallas negras, pero por el tema del maquillaje, cosa que al sacarse el maquillaje no se notara que él las tiraba al público. No porque él quisiera tener... Pero empiezas a entender que hay razones para las pedidas a veces, ¿ya? Que no son tan... porque descabelladas. Exacto. Y también tiene que haber mucho mito también, hay mucha invención también, que nunca pidieron eso y le inventan, no, que pidió esto y también son puras mentiras. Ah, sí, ¿no? obvio. Sí. Oye, chicos, nosotros les tenemos una sorpresa. Dale. Hoy día va a estar con nosotros nuestra tarotista Romina, y que a todos nuestros invitados les saca el arcano personal... Y además tenemos otra sorpresa para ustedes que se las vamos a hacer llegar a su casa. Nos va a enseñar a hacer una pócima de la abundancia. ¿Qué les parece? ¡Ah, buena! Gracias, Romina. Ahí está. ¿Cómo te, Romina? Ahí está nuestra queridísima tarotista Romina. Hola, de nomás ahí a todos. Hola. Hola, Clau. Hola, Kiwi. Maca. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola. Bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Se ve? Que me falló el computador. Se ve perfecto. Estoy con el Estamos perfecto. Ah, bueno. Bueno, ya te dimos la fecha de Alfredo con la maquita para el arcano. Sí, me dieron las fechas y me salieron dos cartas. La de la maca es los enamorados. No, perdón, la maca, el emperador y Alfredo, los enamorados. No sé si sabían ustedes, Maquita y Alfredo, que cada uno nace con un arcano del tarot. No tenía idea. Bueno, es la carta como con la que uno nace y determina algunos rasgos de la personalidad. Es como el signo. Entonces, en una pareja esta combinación es buenísima. Porque en este caso, Alfredo, que tienes lo enamorado, es una carta de decisiones, siempre con proyectos, pensando, ¿no es cierto?, mucho creando... Pero Maca, por otro lado, al ser el emperador, es la que aterriza todos los proyectos. Es la que pone como la estructura, el orden, la metodología, deja soñar, en este caso, en los enamorados, ¿no es cierto? Pero a la vez después lo aterriza y le dice, bueno, concretemos, vamos por parte, pongamos un poco de estructura y orden. Mira, no conocía nada, no. Yo soy súper ignorante. Me encanta todo eso, pero soy súper ignorante. Me parece entretenido. Sí, no sé si les hace un poco de sentido esa combinación. Sí, somos absolutamente, así. Absolutamente, sí. Sí, bueno, eso pasa a veces, ¿no es cierto?, con este arcano. Y vamos viendo cómo se relacionan las familias de acuerdo a la carta con la que nacieron. Ya. Así que me parece que es muy buena combinación, sobre todo, Maquita, que tenés el emperador. Me imagino que sos la que tiene que tomar siempre las decisiones importantes, quizás las más duras. Sí, como... no, en nuestro caso nos dividimos harto de eso. Harto, pero ya sabéis que el emperador hay que empezar a atenderlo. Hay que hacerle honor a la carta. De aquí en adelante, olvídalo. Pero, todos los días. Buena carta al emperador y a los enamorados. En la familia de ella, su hermano y todo, ella es la que toma las decisiones importantes y difíciles en todo. Esto aplica a todo, a tu familia, exacto, a la relación de pareja o a tu familia, ¿no es cierto?, de base, en el trabajo también, te gustan trabajos muy ordenados, con pauta. Cuando es un poco desorden, ahí el emperador se pierde un poco y además quiere formar parte de las decisiones también. No basta solo con imponer un proyecto, el emperador quiere ser parte. Yo trabajé con la Maca en el Buenos Días a Todos, un tiempo de función de panelista de espectáculos junto con ella, y la Maca, yo me llamaba atención porque ya traía todo escrito. Es Matea, así, me la imagino. Todo perfecto, así todo. Teníamos que presentar la teleserie el día anterior y traía todo escrito, así, uchi, yo no traía ni una cuestión. Súper detallista, sí, pero al hueso. O a Festival de Guía también sabía todo perfecto, estudiaba. Súper fantástica. Y soy así. Y este año 2020 tiene la energía del emperador, porque va sumando los números. Entonces 2020 te da 4, que es también tu arcano. O sea, uno transita por su carta cada 22 años. ¿Ya? Entonces, la energía que agarres este año te va a servir un montón para los que se vienen, ¿no? Y vas a volver a pasar de nuevo en 22 años más por esta energía.
Así, o sea, que me tomo justo la energía del coronavirus, voy a tener que sacar el coronavirus aquí en el energía, como tienen que aprovecharla. Bueno, ahí, sacar el lado positivo. Sí, sacar el lado positivo. ¿Y qué número es el mío? Perdón. El tuyo es el 6, los enamorados. Sí, los enamorados son una carta de mucha decisión. Son personas que siempre están tomando decisiones. Les cuesta a veces salir un poco de la rutina, ¿no es cierto? Pero cuando lo hacen con todo, sí. Pero les cuesta un poquitito como ese impulso que en este caso da el emperador con todo. Chicos, ¿quieren hacerle alguna pregunta, Romina? ¿Algo que tengan que quieran saber? No, cosas súper simples. ¿Cuál es el año de mi arcano? ¿Tu carta, el 6? Sí, pero entonces sería el 2020. Ah, ¿cuándo va a tocar? Claro, cualquier año más. En dos años más te va a tocar, en dos años más. Pero no cualquiera que sume 6. Sí, cada 21 años, sí, pues. Claro, pero ya estamos en el año 4, ¿no es cierto? Sí. El 2024. 24, sí. 2024 va a ser el año de los enamorados. No, 2022. ¿Qué tiene que hacer él? 2022, tenés razón. Para aprovechar ese año. Yo recomiendo, como Alfredo, concretar todos los proyectos que tenga pendiente, pegar el gran salto, aquello que está ahí pendiente, una muy buena inversión, lo que venías planeando en el fondo, lo que vengas planeando en estos años, que se concrete ojalá de acá dos años más. Perfecto. Iván, me viaje a algún lado, pero no es cierto. algún cambio bien fuerte, es súper recomendable hacerlo con la energía de tu carta. Perfecto. Oye, bueno, y en el caso mío, por ser este mi año, el proyecto en el que me estoy lanzando, ¿debiera ser el proyecto en el que yo siga luchando? ¿Cómo puedo saber si tengo que hacer algún cambio? ¿Voy bien encaminada? Mira, tengo las cartas acá. Aprovechemos. ¿El proyecto en el que estás ahora? Ajá. No, buenísimo. Buena. Buenísimo. Me salen dos reyes muy importantes, el 10 de oros, que es la carta mejor aspectada desde el punto de vista económico, así que creo que lo que estás haciendo ahora quizá no vas a ver el fruto este año. Este año se ordena, este año se materializó, se ordena, se planifica, ya el próximo año uno, ¿cómo se llama?, empezar a ver frutos. Pero como consejo, este año todo lo que sea orden. Ordenar el proyecto, formalizarlo, legalizar, trámites. Buen punto, sí, perfecto. Sí. Oye, Alfredito, ¿tú quieres hacer una pregunta de acuerdo al trabajo, lo que viene con tu trabajo? ¿No? Sí, ¿no? Que ¿cómo se ve aspectado también en el futuro? ¿Cómo se vienen? Sí. Producción. Bueno, también te salen muy buenas cartas. No sé si se ven, te sale el carro, el mundo. Son cartas de mucho viaje, mucha concreción. Aprovecha de descansar estos pocos meses que van quedando porque después parece que se viene muy movido. Así que hay que aprovechar un poquito estos meses que quedan y después ya no para. Ay, yo tengo otra pregunta. Dale. Esto me está gustando. Según yo, no, pero ¿vuelvo a televisión o no vuelvo a televisión? Eso, vamos, sí, vamos. Sí, pues eso ya me pregunta. Estoy ahí con la manera, estoy segura. Mira, posibilidades hay, pero en este caso creo que sería bueno negociar antes, como no aceptar cualquier cosa. O sea, tenés que poner las cartas sobre la mesa, bien ordenada, ¿no es cierto?, planteando tus expectativas, como no aceptar proyectos que no te convencen mucho. O sea, como que trata de elegir. Trata de antes de buscar un proyecto en la tele, primero quizás pensar qué te gustaría hacer. Más que alguien te proponga algo, quizás sea bueno que tú lo hagas. Que tú propongas. ¡Tenía el programa de servicio! ¡Vamos! ¡Bravo! Bueno, Maquita, si se concreta tu programa de servicio, aquí tiene el notero.
Acá tiene Notero Club Hace Bueno, acá tenés tarotista también. Como no, oye, acá tiene mascarilla, ¿eh? Porque la producción, la asesoría de magia, tipo, ¿eh? Está listo. Oye, Alfredito, la Romina decía que tú eres... Alfredito, la Romina decía que tú eres un hombre muy, muy inquieto. Y nosotros te conocíamos como cantante, animador de televisión, productor. ¿Sabes? ¿Asistó a alguna cosa, si alguna locura que te quede en la cabeza por hacer todavía? ¿O hay muchas? Mira, el otro día justo estábamos reordené mi pieza cuando me dio por ser arquitecto, ¿sabes? Carpintero, perdón. Ordené mi pieza y empecé a sacar premios y los puse en una repisa porque los tenía bien guardados. Y ahí empecé a ver, claro, tenía premio de animador, de televisión, de radio, de publicista, de músico, de productor, de todo. Y ahí le decía a la vaca, increíble la cantidad de cosas que me ha tocado hacer en mi vida. Y soy demasiado inquieto, pero yo llevo ya 11 años en la producción. Nos ha ido súper bien, gracias a Dios, súper, súper bien. Y estoy como tranquilo, pero obviamente soy una persona que no puedo estar tranquilo, por esencia. Soy el rey de las anotaciones en el colegio, en los libros de anotaciones, porque se paraba y no podía quedarse sentado. Y me dio ahora por la música, volver a hacer música, y estoy en eso. Yo creo que hoy día, gracias a Dios, he cumplido casi todos los sueños profesionales que he tenido. Y ahora mi sueño más grande y el que más me había costado era el de mi familia. Tener otra guagua. ¿En serio? Mi familia es todo. No, yo soy el que siempre le he dicho que yo no tengo problema en tener otra guagua. Feliz tendría otra guagua, la maca no. ¿La maca no quiere? No, estáis loco, Kiwi. Es que en estos tiempos. ¡Ay, Macarena! Pero nada, hoy día mi proyecto. Proyecto número uno y es mi familia, y en eso estoy de cabeza, y por eso lo que ustedes dicen es cierto. Quiero este año aprovechar la situación que está pasando para disfrutar mi familia al máximo, porque yo sé que cuando vuelva a la locura voy a tener que volver a estar arriba de un avión, volver a estar arriba de un hotel, y esa cuestión para mí es, para muchos es entretenido, pero a mí me desgasta un poco. Yo soy, a mí no, nunca me ha gustado salir ni a carretear, soy bien de tranquilo, ¿cachai? Entonces, mi familia es... La Romy, aparte de ver el tarot, ella hace pócimas y enseña a hacer pócimas. Ah, mira. Entonces les quiere regalar una pócima de la abundancia que se las va a mandar a su casa después, pero nos va a explicar un poquito qué es lo que trae esa pócima. Ya. Ahí en Hocus Pocus, ahí estamos viendo el video. Bueno, como contaba la Clau, claro, yo tengo una tienda esotérica que se llama Hocus Pocus, y ahí preparamos pócimas personalizadas. Son elementos de psicomagia, ¿no es cierto? Ayudar a las personas a que refuercen su autoestima, darles un poquito de poder para concretar proyectos, ¿no es cierto? Así que hemos buscado en la magia medieval, sobre todo, cómo antiguamente se elaboraban estas pócimas mágicas. Y hoy busqué ingredientes muy simples que ojalá todos tengan en su casa y puedan hacerlos también. Canela, ¿ya? Laurel, sal, y eso es lo que hacemos, lo juntamos y con un poquito de aceite lo vamos a dejar macerar. ¿Ya? Ojalá esperemos una luna llena, lo dejamos a la luz de la luna, lo cargamos y después este aceite que se transforma en una pócima, pero base aceite, ojalá la podamos ungir en alguna vela, ¿no es cierto?, y darle más poder a esa intención, o bien usarla como un amuleto. Así de simple se hace una pócima, sobre todo de abundancia, canela, laurel, sal y aceite. Oye, Romy, ¿qué se hace con esa pócima? ¿La dejas en el velador, la abres? ¿Cómo funciona? No, eso lo dejas en un frasquito. Lo dejas en un frasquito, ¿no es cierto? Como te contaba, lo potencias con la luna y lo que puedes hacer después es echárselo una vela, ¿no? Este aceite. Uh-huh. Entonces pides, qué sé yo, que se abra un proyecto que está un poco trabado, que no falten las lucas a fin de mes, etcétera, para lo que la gente necesite. Se usa mucho los aceites esotéricos en velas. A veces uno prende una vela por prender, pero la idea es hacerle como ponerle magia también.
Oye, pero esas pócimas, uno piensa que por pócima uno tiene que echarse así como el pelo, como la cabeza, ¿la quieres, no? Hay personas que se echan, claro, ¿no? Una pócima para que crezca el pelo, pero puede ser. Oye, dice que este no te va a crecer, entiende, el pelo no crece. Yo me eché mucha. No. Yo tengo una experiencia, una vez mi ex señora cree mucho en todas estas cosas de la energía, del tarot, y siempre ella iba donde una señora que ve las cartas y siempre me decía que fuera ella. Y un día fui. No, me encontró las cartas de jueves, que yo tenía buena energía, una cosa bonita. Entonces yo estaba complicado de pega, entonces dije, puche, ¿qué puedo hacer para que salgan las pegas? Y me dio una cuestión, no se la reír ustedes de mí. Era como arcilla y como merquera, sino como una tierrita naranja, no me acuerdo. Era una, como una servilletita, me dijo, y tú ahora, Arturo, todos los martes, antes de salir de la casa, tienes que sacar un poquito de eso y con las manos, pucha, no puedo que tengo el pelo, pero con las dos manos, así como fregar las dos manos, frotar las manos y después meterte al bolsillo. Ya, me traje la cuestión, primer martes, yo salía temprano de mi casa, como a las 6:30 a.m, voy a ir a buscar a mi hija, ya a mi hija al colegio, y me acordé, pa, hago con la cuestión en las manitos, pum, me meto en el bolsillo. Ay, tenía que decir platita, 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 platita. Estaba como la tía Yoli, platita, 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 pum, me la metí al bolsillo. Hoy estaba en el gimnasio como a las 10:00 a.m, me suena el teléfono, pum, de Mega, porque la radio Caldela era de Mega, pa, te queremos para un programa con Renata Bravo. Oh, yo no lo podía creer, weón. Me coincidió justo. La otra semana, la misma cuestión, platita, platita, pum, me llamaron para una gira, para unos eventos. ¡Oh! Si es que yo andaba, pero estoy alucinado. Y llego la otra semana, en la mañana me levanto, lo tenía en el velador, y no lo encuentro. ¡Oh, conchelado! ¡Buena suerte! Empecé a buscar, di vuelta el velador en el auto. Pucha, como a las 9:00 a.m. llamé, se llamaba Carmen, la Carmen, sé que no encuentro esta cuestión. Porque así que ni nada, ni ordenado, me iba a sacar la cuestión. Y me dijo, ya, y me estaba perseguido, me pegué el pico, a Recoleta, fui a buscar y nunca más me resultó. Después la hice, me fue la mierda. Pero sabes que dos martes, no sé si cuál sería el poder o mi ansia o el destino, pero me coincidió. Pero claro, es la fe al final, uno cuando tiene fe y haces las cosas así, ¿no es cierto? Por eso yo te hablaba de la psicomagia, o sea, son elementos que no funcionan por sí solos, sino a nadie le faltaría nada, ¿no es cierto? Pero tiene que ver mucho con la fe, la energía, la intención que uno le pone. Exacto. Preparado que yo te digo, también se puede usar, te puede frotar las manos, echarle a la billetera, un poquito en la cartera. No sé si te dijo la Clau, que tenías que venir a buscar la pócima a mi casa para llevarla después, esa de la abundancia. Sí, kiwi. Para llevársela al Alfredo y a la Maca. Yo hago de delivery, yo se lo llevo chiquillo todo, si tengo tal, tengo la torta también, aprovecha, llévale torta. Oye, vas a venir a tenerme la torta mañana, por favor, no después, ¿ah? No, ya tengo, me notaron dos pedidos para el 24 de septiembre y 17 de octubre en la casa de los Alonso, Tondro. Te voy a preparar una pócima, kiwi. También. La energía. Una pócima. La energía existe y uno tiene que aprender a manejarla. Canalizarla. Yo soy el ser humano más lleno de cábalas y cosas que se les puede ocurrir en la vida. Cuéntanos una. Yo cuando tú tengo todos los billetes en mi billetera mirando hacia adelante y con la cabeza hacia arriba. Nunca un billete de cabeza. Anda, ponerle un billete desordenado en la billetera porque todos los billetes siempre miran hacia adelante y con la cabeza hacia arriba. Nunca uno de cabeza. Ah, ese es un clásico. Un tip clásico sí. En esta casa está prohibida nombrar la palabra. Sí. ¿La bicha que se arrastra? Ah, ya. De hecho, es divertido porque la Celeste tiene 6 años y cuando en el jardín le muestran las cosas, le dice bicha, no le dice su nombre original. Alfredo, y cuando... Cuéntalo, que así sí decimos la palabra con ese. No, bueno. Ah, ya, cuéntalo. Bueno, hay dos formas. Tocar madera es la primera y la otra es tocarte el genital izquierdo. Agarra un poco cuando uno dice la palabra. Eso está bueno. Le voy a quedar con maricocele, por eso ya no digo mal la palabra, si no me voy a quedar sin maricocele. Pero al final del camino, yo entiendo, bueno, yo soy uruguayo, mi familia era de campo y viene, muchas de esas cosas vienen del campo, ¿no? Claro, ancestrales. Pero lo que sí he aprendido con los años, independiente de que no paso por abajo las escaleras, no, hay millones de cosas que no hago, sé que no es el hecho en sí,
pero es el hecho de mantenerte alerta y de sentir que estás manejando tu suerte y que depende de ti y que la estás cuidando. Son otras cosas que se le agregan a estas cosas que son como típicas, pero pregúntale, yo voy al casino y gracias a Dios gano, tiro, me va bien las cosas que necesitan suerte. De hecho, hay un pololo que tenía nuestra hija mayor que me decía, yo le dije, ya, hagamos una cosa, vamos, nos fuimos a la playa un fin de semana, y yo le decía, te voy a ganar en todo. En todo. Y terminó y me decía, pero ¿cómo tiene tanta suerte usted? Digo, la suerte se cuida. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Te cuides, es que tienes que ordenarte y estar siempre atento a las cosas, pero soy súper cabalero, súper cabalero. En general, la gente que trabaja en producción y en el área del fútbol son súper cabaleros. Sí. Yo conozco mucha gente de esas áreas, pero es mucha cábala, siempre. Y tiene que ser algo psicológico, más que nada, obviamente. Sí. Pero hay en el fútbol, sobre todo, hay grandes ejemplos de que gente que ha tocado una copa, que no sé, supuestamente la toca, la copa no se toca hasta que se gana, y han perdido en el último minuto un partido, ¿no? Cosas increíbles. Entonces, lo que pasa, yo sé si una cábala, un toque que tengo yo, me gusta el número 6. Le doy con el 6. Bueno, nací en el 66, suponte. Pero suponte, no sé, pues yo... hecho benzina en la isla número 6, ¿cachai? ¿En serio? Así, buscando el número. Y a veces están todos desocupados, se te ocupa y le espero. Y si así voy muy apurado, si estoy así muy apurado, no tengo benzina, son techo en la 9, que es al revés, ¿cachai? Son que me levanto a las 6. Claro, mira. ¿Cachai? O me levanto a las 6, porque lo he despertado a las 6:06, y a las 7, a las 7:06. Yo no tengo, ¿cachai? Pero cero. Mira esto, estos son mis... Eres el emperador, pues, Maca. Estos son mis despertadores. Ya, a ver. Todos suman lo mismo. ¿Cachai? 10, 55, 5 más 5, 10. 9, 909. Yo pensé que yo era la esotérica, pero... No, Alfredo, es terrible. Anda a pasarle la sal en la mano, o anda que se le cruza un gato negro, o que pase por debajo una escalera. Mira, todo lo que te puedas imaginar en el planeta que existe... Cada vez que miro el reloj y sale el número repetido en las 18:18, las 15:15, le saco una foto a la pantalla. Capicúa. Oye, el Facebook está más rayado que yo. Oye, chicos, vamos a los saluditos. Tenemos a Juan Rico que dice, hola, saludos al Kiko, a la Clau. Hola. ¿Qué, Claudia? ¿La 10:10? Uy, se nos pasó, pero déjame dar los saludos porque si no me retan después. Sí, dale. Juan Ripo, hola, saludos al Quilla, la Clau, excelente programa, lo veo de lunes a viernes. Sandy Gracias, Sánchez, hola, buen día a todos. Después está Pamela Infante, soy su fan número uno, que entretenido este matrimonio. Gracias. Les manda muchos besitos. Ricardo López, muchos, muchos, muchos éxitos y que vuelvan los recitales. Y ahí están los saluditos de hoy, los más notorios. Oye, muchachos, los quiero agradecer, en serio. O sea, que pasamos una hora, los programas de una hora, pasamos una hora 10, ha sido muy buena la conversa. Yo sé que ustedes me tienen mucho cariño, yo también a ustedes, y ha sido, en serio, que les agradezco mucho por la buena onda. No alcancé a preparar, mira, acá tenía hasta los implementos. A ver, hazlo, dale. A la próxima. Lo voy a concentrar, ¿no? Ahora, después de todo lo que escuché, ahora me cambió. Me cambió la fórmula, voy a tener que ponerle más magia, parece. Para Alfredo, no es tan simple. No, Alfredo. Sabe. Yo los tengo que, les doy mi disculpa, tengo que abandonarlo porque yo tenía una reunión en las 10. Sí. Estaba moviéndola todo este rato. Alfredo, sí. No, despidámonos, muchachos, porque bueno, son las 10. Alfredo, Paquita, los quiero mucho, muchas gracias. Nosotros, ustedes también. Gracias, Claudita. Gracias a los tres. Gracias a los tres que por estén todo. Muy bien. Mil éxitos para bien. Este año y el próximo, toda la gente que lo quiere ser. Gracias, Romy. Chao. Mañana tenemos un gran invitado también. Es uno solo, aunque también bien. Hacía dupla. Mañana está el gran Mauricio Flores, el Melame, acá en vivo y en directo en el Lupa Chalupa. Así que mañana tenemos a Mauricio Flores con A Trabajar Cabeza Dura, con todo eso y mucho, 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 mucho más. Nos vemos mañana, muchachos. Nos vemos mañana. Chao, Romy. Chao. Gracias. Chao.